necesitamos de unidad. Sin unidad no logramos nada y necesitamos de todas las fuerzas opositoras. Yo creo que ella su temperamento no lo controla, pues, y eso es falta de carácter, ¿verdad? Porque una cosa es el temperamento y otra el carácter. Ella lo que tuvo fue un exabrupto. Continúan reacciones por declaraciones de Quito y Monterrey. El doctor José Castillo, quien fue el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Estelí, calificó de desafortunadas y de un exabrupto las declaraciones de la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. Tenemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco. El doctor Castillo explicó que después de que la Alianza Cívica decidiera salirse de la coalición nacional, hace algunos meses las directivas en pleno de esa organización en diferentes departamentos de Nicaragua decidieron quedarse en la coalición nacional y adoptar el nombre de Alianza Cívica por la Unidad. A esta organización pertenecen al menos 7 movimientos en Estelí, entre ellos la Unidad Médica, Madres de Hijos Asesinados y el Movimiento Campesino, entre otros. El doctor Castillo sostuvo que lo más importante ahora es que toda la oposición esté unida. Esas expresiones son desafortunadas, es como no está claro, ¿verdad?, que Nicaragua es un híbrido, una mezcla de todo. Aquí no es una lucha de izquierda a derecha, ¿verdad? No es religiosa tampoco. Recuerda que tenemos una lucha del bien contra el mal. El mal está allá en el Carmen con todos sus secuaces, ¿verdad? Y la gente que lo sigue. Entonces, nosotros, si no está claro de eso y empieza a hablar de que allá están una gente de izquierda, otra de derecha, eso es absurdo, pues. Yo me considero, pues, una persona que siempre ha apoyado la democracia, he estado en contra de la dictadura, y en ningún momento se me ocurre mencionar que vas a apartar a alguien porque fue sandinista. Es más, gran parte de la cuota de sangre aportada en esta lucha es de gente que viene del sandinismo. Desde Estelí les informó Roberto Mora.